Muy buenas noches, bienvenidos a la 102 edición de Sport and Golf, en esta que es su radio, Coaching Golf Radio y Televisión. Bueno, también en Televisión Golf. Bueno, también en Radio TV Golf. Y a partir del 1 de marzo, Coaching Golf Radio y Televisión se va a oír en 240 páginas web. Es algo que tenía que contarles, porque nos queda muy poquito. Nada, está a la vuelta de la esquina. Acompañado hoy por tres personas. A mi derecha y más cercano, Jesús Villaverde. ¿Eh? Hola, buenas. No, pero saluda, saluda, que te están viendo. Es el dueño de la carrera, que le hemos traído para que hable de golf y de hostelería y de lo que quiera, porque nuestro jefe nos deja hablar, o sea que no hay problema. Y al otro lado de las cámaras y al otro lado del mar y al otro lado en Las Palmas de Gran Canaria y de nuevo manga corta, Octavio y Chicho, Chicho y Octavio, los reyes del swing, los sultanes del swing, los reyes del golf, los canarios de oro. Cuéntenme ustedes, ¿qué tal están? Bueno, le toca a Chicho hoy. Vale. Hoy estamos tristes, ha terminado los carnavales, ¿cómo crees tú que podemos estar? Se acabó, hasta el año que viene no nos podemos disfrazar, estamos tristes, Mariano. Genial, muy bien, la verdad, bueno, es lo que toca, buen clima en Canarias, ya empezando a jugar al golf. Y fantástico, después del frío, después de la tormenta, viene la calma, disfrutando. ¿Y Octavio? Pues fantásticamente bien, comienzo de la alergia y ya estamos muy cerquita de la primavera y del cambio horario, con lo cual vamos a disfrutar mucho más de golf en breve, en Canarias, y yo mucho más de la bicicleta, por supuesto. Oye, una cosa. Y nada, como dice Chicho, un poco triste porque ayer enterramos la sardina y se nos acabó el carnaval, pero bueno, siguen a lo largo, el que quiera disfrutar de los carnavales en Gran Canaria puede seguir disfrutándolos a lo largo de la línea sur de nuestra isla, y ahora piensan en más palomas en la zona sur. Exacto, eso es. Tenéis una cosa curiosa antes de empezar con el golf y los deportes, es que en toda España el entierro de la sardina ha sido el miércoles y era además el día de los enamorados y el miércoles de ceniza, y vosotros lo habéis alargado hasta el domingo, con dos narices. Es que lo alargamos siempre. Donde hay una fiesta se alarga, y aparte de aquello que dice hoy es una hora menos en Canarias, no, son 4 o 5 días menos. 4 o 5 días menos, eso. Para poderlo alargar. Oye, no quiero olvidar que está esto aquí, que me han hecho un regalo, Pablo del Grosso, de su academia, de que tienen Cabanillas Golf, estupenda y maravillosa, y voy a lucir estas maravillosas fundas, las voy a dejar de aquí, de auténtica publicidad, nada encubierta. Pablo del Grosso se ha portado, Admito regalos de todos ustedes, el que quiera mandarme cualquier cosa. Era subliminal, ¿no? No, es directo, nada de subliminal. Ahí está. Se la ha ganado por traerlo. Bueno, ¿qué tenemos que contarnos hoy? Campeonatos, historia. Hay que hablar de la carrera. Bueno. Le tenemos aquí. Hay que hablar de la carrera, que para eso está. Bueno, podemos hablar de varias cositas. Yo creo que empezamos. Octavio, empieza tú, que siempre empiezo yo con el rollo, después se enfadan conmigo. Venga. Bueno, pues mira, empezamos con el torneo más vistoso, que ha sido el jugado en Estados Unidos, en Los Ángeles. El Génesis. En un campo precioso y a la par que difícil. Y nada, ganó nuestro zurdo rosa, Bubba Watson. Efectivamente. Con un excelente juego, ha estado 2 años parado, no ha querido decir por qué ha perdido 20 kilos, cuál es la enfermedad que tiene. La ha pasado mal, por lo visto. A mí es un tipo que me cae bien porque es muy suyo, ¿vale? Más bien desagradable. No estoy de acuerdo con algunas cosas. ¿Dime? Tirando a desagradable, más que muy suyo. Puede ser que haya gente que no me suelen desagradar ese tipo de personas, ¿vale? Pues normalmente casi siempre, bueno, el 99% de las veces van de frente, ¿vale? Y no se cortan a la hora de decir la verdad o lo que piensan. Y por eso es un tipo que me cae bien. Sí, es verdad que no estoy de acuerdo con él en algunas cosas, hablando siempre de golf, ¿eh? Yo no, ni a él ni a su familia lo conozco tanto como para opinar personalmente. Pero sí, hablando de golf, no estoy de acuerdo con él en algunas cosas. Pero sí, es un tipo que me cae bien y me alegro muchísimo que después de haberlo pasado mal durante 2 años,
y tenía pensado dejar este mundo competitivo ha vuelto, ¿vale? Al lado han estado la familia, que siempre es un apoyo importante, y un personaje importante que nunca le prestamos la importancia que tiene es Zucadi, ¿vale? Zucadi ya siempre, es parte de la familia y es un amigo. Y también me llamó la atención en este torneo Aaron Baddeley, que aparece como el Guadiana, aparece y desaparece. Un chaval que me gusta como lo está haciendo a nivel competitivo y a nivel de swing. Y otro que me dejó un buen sabor de boca, siempre me lo deja, es Tony Finau, que quedó en segunda posición empatado. Correcto. Y bueno, destacar que estaban casi todos los primeros espadas. Tiger no pasó el corte, se le adelantó un poco el campo. Nuestro canario de oro quedó en el puesto 26, en un gran puesto. Y no mucho más, la verdad que Phil Mickelson, que está ahí siempre, en los campos que son complicados siempre está ahí. Y Jim Furyk, destacarlo, luego hablamos del circuito europeo, destacar la actuación de Jim Furyk, bueno, destacarla para lo malo, porque no pasó el corte. Sin embargo, el otro capitán sí lo hizo bastante bien en el circuito europeo. Y por mi parte no mucho más. ¿Tú tienes algo más que comentar? Lógicamente hay varios jugadores. Mira, Tony Finau, espera, que Mariano creo que quiere cortar ya. No, vale, no, te has quedado solo hablando, macho. Es la primera vez que te veo hablar tanto tiempo y no te he cortado ni nada. Bueno, destacarlo. ¿Eso es a mí? Sí, a ti. Creo que sí, es rápido. Lo que voy a decir es rápido porque queda muy poquito, queda casi 7 minutos. se van a cumplir los 7 minutos ya. Te lo digo porque, bueno, Rafa Cabrera hizo un muy buen papel. El segundo día, de competición hizo 7 birdies consecutivos. Ojo. Y la verdad que muy bien, me alegro muchísimo por él. Porque va cogiendo ondas, se está acercando, él quiere jugar la Ryder. Y después destacar también la actuación de Kevin Na, el jugador más lento de todo el circuito PGA, pero ahí estaba, en segundo lugar. Y Tony Finau, un bombardero, porque es un pedazo de bombardero, la verdad, que me encanta este jugador. Creo que va a dar muchísimo, y ya lo está dando muchísimo de qué hablar, ¿verdad, Octavio? Porque me encanta este jugador. La verdad no la va a dar Octavio, la voy a dar yo. Quiero decir, hasta aquí hemos llegado, que tenemos que poner unas cositas. A este señor le voy a sacar ahora a la vuelta el primero. Ya empezamos. Y recordar una cosa. Para empezar y para finalizar, como Cabanillas Golf no hay campo, ¿eh? Es decir, te vas a Cabanillas Golf, juegas 18 hoyos. Son 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias y 18 bolas como te descuides un poquito. Pero yo ya lo he superado. Y si quieres una propiedad cerca de Cabanillas Golf, pues habla con Century 21. Century 21 te va a ayudar una barbaridad. Pero no te lo puedes imaginar. Century 21 Antilla, con 2 agencias en Madrid y trabajando en Madrid, en los alrededores, en Marbella y en Barcelona, te va a dar un servicio inigualable. Pero para el servicio, el que dan en la carrera, ¿eh? La carrera realmente te da servicio, que para eso estamos aquí. Y tienen una cantidad de buenos vinos, que yo me he tomado el vino y me voy a pedir otro. Y cantidad de buenos pinchos, cantidad de buena carta, merece la pena venir. Cuidaros, señores, volvemos enseguida. Chao, chao. Escuchas Coaching Golf Radio. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and putt, un entretenido campo de foot golf y una atractiva restauración. ¡Te esperamos!
www.cabanillasgolf.es. Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. De vuelta. En la segunda parte del programa, y le dejaréis hablar, ¿no? Que ha venido hasta aquí. Bueno, por cierto, yo tenía que comentar una cosa. ¿Sabéis que tengo una empresa? Tengo una empresa, Coaching Golf. Anda, como la radio y la televisión. Pues sí. Coaching Golf es una empresa, es mía y nunca la mencionaba. Ya llevo 5 programas, me parece, mencionándola, ¿verdad? No más. Y nos dedicamos al coaching y a la formación, pero básicamente al coaching ejecutivo, deportivo, y también al coaching jugando al golf, con ejecutivos y con deportistas. Y, por supuesto, a jugadores profesionales y amateurs de golf. Yo os la recomiendo, es mía, funciona muy bien, encantadora, merece la pena. Llámeme, llámeme. Oye, hablando de llamar, tienen que llamar a la carrera para reservar, ¿no? Porque siempre está lleno, Sí, sí. Cuéntanos un poco cómo nace la carrera, producto de qué. Yo sé que tienes una historia con ella personal y familiar, además, ¿no? Sí, bueno, la carrera nacimos en el 2009. Sí. Nosotros venimos de otro sector, del sector inmobiliario. Tú has hecho muchas cosas, Sí. Pero, bueno, familiarmente siempre el sector nuestro ha sido el inmobiliario. Desde los años 70, 60, mi padre y luego, pues, mi hermana, yo. Y con la crisis, pues me metí en el mundo de la hostelería y aquí llevo casi 9 años ya con la carrera, luchando. Y es un sitio significativo en Guadalajara. Fíjate, yo, mi padrino de boda, que yo esto no sé si te lo he contado ni se lo he contado a nadie, bueno, mi mujer lo sabe, siempre decía cuando venía a casa, me he ido a tomar un vino a un sitio que está estupendo. Oye, macho, es una cosa... Por cierto, ¿estaba tu mujer cuando te casaste? Estaba mi mujer. Estupendo. Tenéis que ir. Bueno, sí. No, y habíamos venido casualmente alguna vez y tal. Y vinimos con él. Oye, tenemos que ir a la carrera los cuatro y tal. Porque su mujer no podía venir ese día. Y nos fuimos los tres y mi amigo Jesús. Extraordinario. Y fue cuando te nos gustó tanto que por eso te localizáis y por eso hablamos. Así es. ¿Verdad? Una curiosidad muy, muy bonita de contar, además. Oye, cuéntanos, el golf también está contigo, aunque has tenido pequeñas experiencias, ¿no? Muy poco. La verdad es que es un deporte que las veces que lo he practicado me ha gustado, ¿no? Es un deporte, a mí me gustan mucho los deportes al aire libre y... Claro. Soy ex cazador, ya no lo practico, pero bueno, yo creo que lo hablé contigo, que es un poco es un poco alternativa, ¿no? Aquí sin matar a nada, ¿no? Pero no, es un poco alternativa porque es salir al campo, tal, y bueno, y la verdad es que sí me ha gustado. Lo que pasa es que mi experiencia es limitada, Tenemos que hacerte volver. Tú me contabas el otro día que quieres volver con un amigo, ahora cuando vuelva. Sí, me gustaría. Estuvimos practicando hasta septiembre o así, y luego ya por trabajo y el profesor que teníamos cambió de club y tal, y ya lo empezamos a dejar y no hemos recuperado otra vez. No hemos vuelto. Estaba mal de luz. El que tenía Mariano está en China. Sí, ¿cuál es? ¿No se jugó después de darte la última clase? No, la verdad es que no recibo una clase, yo no sé, macho, desde que hice la mili, yo creo. No recibo una clase. Mi profesor me ha llamado, no para darme clase, sino para jugar con él, invitarme a comer, y no he ido. Y tenía que llamarle hoy, me acabo de acordar. Lolo, perdóname, que sé que nos estás oyendo, perdóname que no y viendo, se me ha olvidado, te llamo luego.
Oye, con... tú ves, como siempre es bueno. Siempre es bueno que hagas ese recordatorio. Manolo Gómez Trigo, un tío encantador que está en las matas, en el nuevo Club de Golf de Madrid. Ha sido siempre mi profesor. Oye, hablemos más de otros deportes que queréis meter baza y luego hablar de golf de chicas, si os parece, ¿no? Vale, vale, perfecto. Vale, bueno, pues lo único comentar, bueno, este pasado fin de semana se jugó aquí en Gran Canaria la Copa del Rey, donde se vivió una final muy bonita entre el Real Madrid y el Barcelona, donde el Barcelona final pues por 2 puntos ganó. Fue un ambientazo, ten en cuenta que este tipo de eventos, a cualquier lugar que vaya de España, atrae muchísima gente, tanto periodismo nacional como internacional, seguidores, tanta gente que sigue, que bueno, la isla de Gran Canaria, en este caso Las Palmas de Gran Canaria, estaba a tope, incluso coincidía con los carnavales. La verdad que salió todo muy bien en la organización, estuvo fenomenal, se hizo incluso un torneo a ver cómo te lo puedes explicar, pero un torneo de básquet en la playa, en la arena, vamos, que no puedes poner el balón. Hubiera sido perfecto si hubiera ganado el Madrid, pero ganando el Barcelona, que me perdone el Barcelona, pero es que, hombre, estaba ahí escondido, no daban ni una y van y me ganan la Copa del Rey. La gran noticia fue que al final los dos equipos canarios, tanto el Iberostar, el viejo equipo de La Laguna y el Granca, jugaron semifinales y fue una pena porque podía haber sido muy bonito ver una final canaria. Sí. Un hito en la historia, ya de por sí dos equipos canarios de la ACB jugando semifinal, es muy bonito ver. Y además, lo mejor de todo era todas las aficiones, las 8 aficiones que fueron. La verdad es que solo pasaron pipa, hubo una conexión entre todos, nada de malos rollos ni insultos, al contrario, era disfrutar de un fin de semana largo desde el jueves con el baloncesto. Eso sí, el deporte así hay que vivirlo. Y tanto aquí en Gran Canaria, como en Melilla, como en cualquier lado, como en Barcelona, como en Madrid, la verdad es que se pasó fenomenal. Un ambientazo, ¿verdad, Octavio? Es que la gente iba por las canteras de día de todo tipo de colores. Sí. Era muy bonito verlo. Es curioso porque... En este programa solo hablan ellos, ¿te das cuenta? Es curioso y luego me dicen que les quito la palabra. Es una cosa. Claro. Mira, a ver si se están cumpliendo los 7 minutos para que no me... Que no, hombre, tira. De cara a la hostelería, todo el mundo gana. Imagínate si hay un evento tan importante como en Guadalajara, como creo que la semana pasada jugó la selección de baloncesto femenina, se jugó en Guadalajara. Sí. Bueno, y eso no trajo gente. O sea, al final todo evento deportivo en cualquier ciudad va a traer muchísima gente. Aquí tuvimos y tanto los locales de hostelería se llenan. De fútbol. Pues una cosa que me llamó mucho la atención fue que a lo largo del jueves, cuando empieza el campeonato de la Copa del Rey de Baloncesto, ponían las diferentes emisoras deportivas pioneras en España, no voy a decir las emisoras, pero casi todas, y todos coincidían en que es un torneo muy, muy, muy atractivo, en el que está muy bien organizado, que atrae muchísima gente y no se entiende cómo no se extrapola a otros deportes. Y es curioso que todos los periodistas estuvieron de acuerdo al unísono en opinar lo mismo. Sin poniendo una u otra cadena, todos decían lo mismo. Lo bien que estaba organizada, ya no por estar organizada aquí en Gran Canaria, sino en general la competición, que es muy, muy atractiva. Exacto. Oye, os tengo que decir que se nos está acabando esta segunda parte, así que... No, he llegado a tiempo y justo. Sí, te he dejado un poquito más de tiempo para que luego no te quejes. Después preguntaremos por Jenny. Vale, eso es buena idea. Oye, esto... ¿Sabéis que esta ciudad es la Ciudad Europea del Deporte 2018 y que tenemos 128, me parece que eran, actividades deportivas de primer nivel e incluso súper internacionales? Pero bueno, ya hablaremos de ello otra vez con Feijóo, que estuvo aquí en otro programa. Por cierto, tenemos otros programas y tenemos otros sitios y no puedo evitar mencionarlo. Estamos también muy agradecidos. El Estudiante acoge en su restaurante José Luis Camino a la Ryder, que bueno, cada vez está teniendo más éxito y he recibido hoy super llamadas de un montón de gente que me ha sorprendido y lo agradezco y lo menciono desde aquí. Y por supuesto, no es la competencia de la carrera, sino todo un amigo desde el Dublin House, tomando el aperitivo con, que yo creo que te voy a llevar un día, te lo dije, ¿eh? Sí, no hay ningún problema. Y tomamos el aperitivo allí. Me llevo bien con Arek. Por eso, y hablamos de empresa, que yo creo que merece la pena, ¿eh?
Hace muy buenos gin tonics. Exacto, sí, sí, por la noche a las 2. Pero eso es una historia que nunca vamos a contar tú y yo, ¿eh? No, no, no. Cuídense, volvemos ya mismo. Chao, chao, chao. Escuchas Coaching Golf Radio. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad. Así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e ebook, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés. Y en la tienda de Coaching Golf. www.coaching-golf.es. ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Esta es la parte del programa y tengo que mencionar una cosa que, bueno, tenéis que tenerlo presente. ¿Necesitáis unas redes sociales que os viralicen, os lleven al mundo de Internet y que demuestren lo que sois y que os puedan conocer más todavía? Mi negocio web. ¿Necesitáis una página web en condiciones? Mi negocio web. ¿Necesitáis un anuncio en esta radio y en esta televisión? Mi negocio web. ¿Necesitáis algo que tenga que ver con redes sociales? Mi negocio web. El mejor negocio que podéis hacer. Esto, ¿por dónde íbamos? Íbamos a hablar de... European Tour. Venga. El claro. European Tour, bueno, pues... Me quito la gafa. Ayer la verdad es que fue una jornada un poco extraña, de mucho cambio. Ganó Ruiten, el holandés, que la verdad es que lo hizo bastante bien, pero tuvo muchísimos problemas, ¿verdad, Octavio? Tuvo muchos problemas. Es que hubo un momento que parecía que iba a perder el torneo y que Chris Wood junto con Rock iban a ganarlo, con Robert Rock, pero no. Al final se puso las pilas este hombre de tal manera, hizo un 68, pero no hubo una tensión como en otros torneos del así lo viví yo, vamos, Oman Open. ¿Tú cómo lo viste? Sí. No, muy, muy, de la misma opinión que tú, muy, muy relajado, muy... No vi tensión. Efectivamente. Tensión. Destacar, lo único positivo es destacar la actuación de Jorge Campillo, que correcto. Prácticamente se meterá en los 100 primeros. Perdón. Ya está dentro, creo. Felicitar a prácticamente todos los españoles que pasaron el corte, que fueron unos cuantos. Se nos quedó fuera Álvaro Quiroz, que sigue pasando una mala racha. Espérate que hago un repaso. Pez Anglés fue el último español en pasar el corte. Uh-huh. Y se nos quedó fuera, que le estuve echando Carlos Pigen. Sí. Perdón. La Álvaro elección. Quiroz, que creo que también lo vi. Gonzalo Fernández Castaño, que jugó y se nos quedó fuera también. Exacto. Pedro Oriol. Había una buena tandada de españoles. Nacho Elvira también se nos quedó fuera. Quizás Exacto. Se me queda alguno detrás. Álvaro Quiroz, como dije antes. Y es probable que se me haya quedado alguno detrás, que me perdone. Y felicitar a todos aquellos que pasaron el corte. Que el montante en premio no es mucho, solo para el ganador, que sale con 200 y pico mil euros para casa. Pero bueno, todo es sumar. Oye, lo que no hemos hablado, nada, absolutamente nada, es que... De algo que está ahí, ¿no? Que vamos a tener el Open de España y no hemos dicho nada, lo hemos mencionado antes de empezar. Eso para la última parte. Yo vale, también vale.
pienso lo mismo, por eso me lo estaba callando la boca. Lo que ustedes digan, si el problema es suyo. Para dejarlo al final, yo creo que es una grandísima noticia, pero lo dejamos al final, no sigamos. Vale, vale. No sigamos. Jorge Campillo está ahora mismo en el puesto 102, Octavio. Vamos, está subiendo como la espuma. Está jugando muy bien. Y lo está haciendo muy bien, vamos, muy afianzado en su juego, muy sólido, muy regular, sobre todo, porque tú sabes que este deporte, tú más que nadie lo puedes saber, la regularidad es la que te va a dar al final el premio. Y ahora mismo Campillo lo está haciendo muy bien, haciendo un bonito juego, pero yo creo que, y estamos, hemos acertado, no vi tensión ayer en este torneo, como otras veces que estás ahí, estaban tan relajados, creo yo, que incluso Luitén, bueno, es que casi se le va de las manos. Ten en cuenta que creo que fue, no me acuerdo en qué hoyo fue, que hizo un birdie donde no había. Donde no había y se lo encontró. Muy parecido a lo que pasó ayer en el hoyo 14 con Bubba Watson. Con Bubba Watson, sí. Efectivamente, que también estaba ahí como medio tal y ganó el torneo gracias a ese birdie sacándola de bunker en el hoyo 14. Y Luitén, mira, ahí está, siempre con ese color naranja de último día, lógicamente con los colores de su tierra, con las amapolas, y jugó bien, pero faltó tensión. Vamos a ver la próxima semana si vemos, pues, bueno, que el torneo, que el European Tour coja un poco más de color en este sentido, porque es verdad que la semana que viene sí que va a haber muy buen color en Estados Unidos, en el PGA, donde se va a jugar... Cómo no, para mí uno de los grandes, y es, vamos a hablar de la trampa del oso, ¿no? Vamos al Honda Classic, ¿verdad, Octavio? El Honda Classic, sí, gran torneo y muy bien dotado en premios. Ya lo creo. Y ahí estará como el Open de España. Rafa Cabrera, Sergio García y John Ram. Como el Open de España, igual. Bueno, mira, el Open de España, después hablamos de él. Todavía no. Se me nota que quiero hablar del Open de España. Está intentándolo, pero no. Bueno, déjame en esta primera parte hablar un poco de las chicas. Sí, habla de Jenny, venga, que estaba en Australia. Jenny, bueno, es más, una alumna de Jenny suya, también, pero hacer una mención especial, bueno, al circuito europeo, que sabes que lleva casi un mes pintado en Australia. De hecho, la mayoría de las jugadoras que se fueron para allá tuvieron que sacar un visado de trabajo. No lo sabían, ¿no? Sí, lo contaste tú, así que por eso lo sabemos. Vale. Muy bien. Buena memoria. Y nada, ahora se va a jugar en Bombay, el Ladies Classic en Australia. Queda otro torneo luego en Australia y luego ya salen de Australia y se van a Sudáfrica. Eso es el circuito europeo. Decir que en esta semana, la semana anterior, se estuvo jugando del circuito americano, del LPGA, se estuvo jugando un torneo en Australia que fue las previas que se estuvieron jugando esa misma semana, que las jugaron muchas de las jugadoras europeas, donde Luna Sobrón hizo un papelón. Pero un papelón. Ganó una coreana, Jin Jong-ko. Una pronunciación exquisita en coreano tienes, Octavio. Exquisita la pronunciación. ¿Eh? Exquisita la pronunciación en coreano. Estamos en una academia, vale, aquí al lado. Sí, totalmente. Luna Sobrón, papelón, el que hizo en el que quedó en el puesto 30. Y luego la otra española que pasó, que ya está jugando el circuito americano, Sara Muñoz. Y se nos quedaron fuera Beatriz Recari y Belén Mozo. Vale, lástima por ellas, porque el viaje le ha tenido que salir un mineral desde Estados Unidos a Australia, igual que las europeas cuando viajan a Australia también. Y nada, no mucho más, el circuito americano va a estar un par de semanas fuera, ahora se traslada a Tailandia, y ahí supongo que estarán todas las españolas, y no sé si a lo mejor Luna Sobrón conseguirá alguna invitación, ya que lo ha hecho también. Ya lo veremos, si juega, si está en Australia no ha conseguido la invitación. Pero bueno, no lo sé, no tengo noticias. Y Jenny, por supuesto, habla, va a jugar de Jenny, todo sí, lo que le queda. Si no te quito la palabra, Vale, Jenny va a jugar todo lo que le queda en Australia y luego entró en Sudáfrica, está invitada a jugar en Sudáfrica.
Oye, tráetela a un programa, le abrimos ventanita, la colocamos aquí, que hablamos en directo, ¿te parece? A ver si lo consigo, estará por aquí la segunda quincena de marzo. Vale. O sea, que lo consigo, además tiene un viaje, pues mira, es posible que tenga un viaje a finales de marzo a Madrid. Pues mira, aprovechamos y la traemos aquí o al estudiante, ¿eh? Y que charle con nosotros. Pues mira, podría ser una oportunidad para tenerla en vivo. Sí, sí, estaría muy, muy bien. Sí, por la cierto, verdad que sí, estaría genial. Hablando de chicas, tú necesitas la mejor bisutería del mundo, los mejores aretes, las mejores pulseras, incluso si necesitas una carta astral, ¿eh? altuchicas.com, ahí lo vas a encontrar, pero bueno, algo espectacular, merece la pena que entres a verlo, ¿eh? Merece la pena esa página web. Cuídense, volvemos ya, pero ya mismo, ¿eh? Chao, chao, chao. Escuchas Coaching Golf Radio. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas: cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com, el 4 con número. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de Juego Interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Acaba, pero está la mejor parte ahora, porque Jesús nos va a relatar uno por uno todos los jugadores que van a ir al Open de España. No le vamos a hacer semejante faena. No, por cierto, recordaros una cosa, que yo tengo un artículo que es un... Me ha salido muy bien en Soy Golfista y otro en Tiguan, pero especialmente el de Soy Golfista en Colombia. Se llama, y lo dejo ahí, John Rahm no es un buen jugador. Os recomiendo leerlo, ¿eh? Ahí queda, ¿eh? Que el titular está bastante bien. El pues segundo sí, del mundo sí, no sí. Es llama, un buen jugador. Llama la atención, ¿vale? Invita a leerlo y a meterse conmigo. Pero no es verdad, ustedes leanlo hasta el final, que luego las cosas no son lo que parecen. A ver, Open de España. 12, 13, 14 y 15 de abril. Efectivamente. Un exacto. Poquito, ha sido un poquito así como extraño, ¿no? Porque mira, tú eso no lo has tenido que vivir. Al principio iba a ser en el Racing. El bueno, Marca mira. Dio la semana pasada, el martes, que era en la Real Sociedad Hípica. El miércoles sacó la Federación Española a través de Miguel Ángel Calderón, que es el jefe de prensa, que era en el Centro Nacional, en la Federación Española. Yo había hecho el artículo ese y lo tuve que cambiar a todas prisas porque me habían cambiado el tema. Yo he hablado con una persona muy importante de prensa esta mañana y me decía que ha sido todo improvisado, estamos a dos meses, no saben cómo van a aparcar todos los coches que tienen que entrar en el Centro Nacional porque caben 200, no caben más. Todo lo demás está urbanizado, no cabe un alfiler, ya sabes cómo en Madrid.
no saben qué jugadores van a venir, porque tampoco lo saben. Nadie sabe lo que va a pasar con el tema. Eso sí, saben que van a repartir 1,5 millones en premios y poco más. Y tienen una reunión esta semana para saber qué van a hacer, porque es que suena todo a improvisación, ¿no os parece? Totalmente. Ha sido un parto de cesárea. Uno de los mayores problemas que veo es el a calendario cerrado de los jugadores, la asistencia de figuras, ¿vale? Claro. Estaba leyendo que John Rand quiere venir por muy meritorio por su parte, quiere asistir, pero sí es verdad que todos los jugadores de cierto nivel tienen el calendario cerrado y les va a producir... Yo este fin de semana he estado en Málaga y me ha dicho, y Miguel Ángel Jiménez ha dicho que no. O sea, un clásico... No puede porque, claro, no puede porque además va a jugar el torneo de su propio patrocinador, que es el Mitsubishi. ¿Cuánta gente española va a estar y cuánta gente de primer nivel va a estar? ¿Apuestas? Bueno, pues, españoles. Eso es complicado, es bastante complicado. Rafa no va a estar, ya lo dijo. Rafa no va a estar. Rafa no va a estar. Sergio no creo que esté. Yo creo que de primer nivel, mira, puede estar los jugadores del European Tour, seguramente. ¿Por qué no? Jugadores incluso que juegan el Challenge por invitaciones, seguro. También, ¿por qué no? Y después nivel ya internacional fuera de España... te puedes encontrar alguno, pero no creo que esté un Rory McIlroy o... No van a estar. O sea, de primer Tiger, nivel... Nos no van a traer a Tiger, ¿no? Pues mira, nunca se sabe. Nunca se sabe. Igual viene, tal de sí. Que jugar y tenga... Hombre, no me imagino ya a Tiger ahí, ¿eh? No me lo imagino. Estaría bien. Porque atraería muchísima gente, fíjate. No sé cuánto puede ser el fijo, pero indudablemente le pasará como en Tailandia, que... triplicó el montante en premios del torneo. Totalmente. Oye, pero ¿es campo para jugar un campeonato tan importante como ese? ¿Es campo el Centro Nacional? Sí, yo creo que sí. Mira, en envergadura, en dificultad, por lo que yo he escuchado, nunca he jugado ese campo. Yo sí. Me han dicho que sí. Lo que pasa es que, en primer lugar, como dice Octavio, lo que has comentado, es muy precipitado, 2 meses... Ten en cuenta que van a ir incluso los greenkeepers del Tour Europeo, con las nevadas y con todo el invierno es duro y no tienen el campo, no van a tener el campo preparado, creo yo. Hay hoyos que no son para profesionales. Hay un hoyo pegado a la M40 que da la risa, macho. Vale a ver a todos los jugadores internacionales desde la M40 de Madrid, macho. Una cosa espectacular. Sí, pero mira, vamos a ver. Aquí se jugó, te recuerdo, en el 2002, en el Cortijo Club de Campo, sí. Se jugó el Open de España, Open de Canarias. ¿Vale? La verdad, fue un éxito. Octavio lo jugó, si mal no recuerdo. ¿Tú lo jugaste? No lo jugué. No conseguí. Ah, verdad. Vale, no lo conseguí. Estaba lo jugó mi hermano. Lo jugó tu hermano, y Carlos Quevedo, efectivamente. Y hay un par de hoyos que uno dice, y esto es el hoyo 6, por ejemplo. Esto es un hoyo para... Y pusieron su dificultad. Siempre. Es un par 3 corto, muy corto, pero tenía su dificultad. El hoyo 1 solo del cortijo, cuando yo me di cuenta que es que todas las bolas estaban abajo casi al lado del green. ¿Tú te acuerdas de eso, Octavio? Pero tenía su gran dificultad y prepararon el campo muy bien preparado. Hasta tal punto que el último día perdió la bola Sergio García, que ganó ese torneo, en el hoyo 12. Creo que nadie le encontró la bola. Nadie. ¿Te acuerdas? Sí, tuvo problemas ahí en el hoyo 12. Tuvo problemas en el hoyo 12. Bueno, pues yo creo que tú puedes preparar el campo muy bien preparado para ponerle esa dificultad, ¿no? Durante los 4 días de torneo. El campo lo bueno que tiene es la comunicación, porque si te fijas, está en la M40 y tiene salida a todos lados. Está muy bien comunicado. Es verdad, está bien comunicado. Eso está claro. Bueno. Le falta para poner todo lo que es hablando hace una semana. Las carpas, todo. Bueno, diremos que vamos a estar allí, que va a estar seguro Chicho. Vamos a estar.
Sí, estamos seguro. Deseando que también conseguir que venga Octavio, si sus compromisos profesionales y familiares se lo permiten. Y ya os anticipo que Yago también va a estar, ¿eh? Yago no le conoces, vale, pero es otro de los habituales. También va a estar. Ha sido idea de Chicho y ha sido idea mía, que el otro día no le presenté en un programa, se me olvidó. Y era lo único que podía hacer para compensar la situación. Y se nos ha acabado, se nos ha acabado, se nos ha acabado. No puede ser. Ya empezamos. Ya empezamos, ya se acabó. Si eres Jesús, lo que pasa con Mariano. No puede ser. Nada, Mariano es un impresentable. No, Mariano es un impresentable. Por cierto, tengo una página web que es mariano-puerta.eso.com, donde también puedo encontrar todo tipo de servicios por mi parte. Ya me la has recordado. Es algo que tampoco menciono. Yo tengo una página web. Perdón, se acabó. No puede ser. Jesús, bueno, anímate a venir otro día y... Y participaré bueno, más la próxima vez. Esto es el inicio. Esto es el inicio. Eres un tío. Yo le conozco poco, pero le conozco ya. Que no, no hemos hablado de fútbol. Nada. Muy majo, no muy simpático, muy dispuesto a charlar. Le he impresionado que estuvierais vosotros dos. No ha sido culpa mía. No le he dicho todavía exactamente la audiencia que hay. Y ahora, cuando se lo diga, se va a asustar más. Y yo quiero contar con él en otros programas porque os va a sorprender. Y de hecho, bueno, en temas empresariales también, ¿eh? Jesús, ha sido un placer. Siento que tengas amigos así como... Igualmente. Pero bueno, es una parte que tenemos que soportar. Muchas veces miramos hacia atrás y decimos, ¿en qué momento de mi vida lo conocí, verdad? Es verdad. Tienes toda la razón. Oye, encantado de conoceros y a ver si os veo aquí... un día. Muy pronto, por si aquí. Dios quiere. Oye, muy pronto. Seguro, seguro. En el Open de España estaremos por ahí. Un abrazo. Un abrazo. Gracias por venir. Cuídate mucho. Contamos contigo y seguiremos en la carrera hasta que este señor nos eche, que yo espero que no nos eche. Señoras, chao. Señores, cuídense. Chao, chao, chao. Chao, saludos, chao. Buena semana. Escuchas Coaching Golf Radio. Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and putt, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es. Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816. O por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es.
Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del foursome lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar.